Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo a través de Infonort. Estamos a la altura del puente Contiki sobre la autopista escénica Tijuana-Ensenada, aquí en Playas de Rosarito, mostrándole desde este ángulo. Ahorita nos movemos un poco más para presentar cómo quedó el camión que volcó en este lugar, un camión tipo volteo. Hay personas que están siendo en este momento subidas a una ambulancia de Capufe, de Caminos y Puentes Federales. Hay una unidad de bomberos, hay derrame de diésel sobre la carretera. Hace unos momentos que estaban todavía pasando algunas unidades, algunos vehículos en este lugar. Ya fue cerrado totalmente el tránsito. Están habilitando un carril sobre la autopista escénica para que los vehículos que quedaron atorados puedan regresar y salir de la autopista aquí a la altura de Playas de Rosarito. Ahí está la ambulancia, ahí está el camión. Me voy a mover un poco hacia mi derecha. Bueno, me voy a quedar un poco aquí para mostrarle los trabajadores que se encuentran ahí. Algunos están de pie, uno ya fue subido a la ambulancia, se encontraba recostado sobre el pavimento, y hay otro más que está ahí recostado sobre el muro divisorio y está siendo atendido en este momento por paramédicos de Caminos y Puentes Federales. Hay una unidad de bomberos, la M55 de los bomberos también de Caminos y Puentes Federales, que están tomando las medidas necesarias para prevenir que haya algún incidente relacionado con el combustible que en este momento se está derramando. Le estoy presentando esto totalmente en vivo. Soy Crispín Garrido Mancilla, gracias a quien nos hizo el aviso de manera oportuna para estar en este lugar, y por supuesto al apoyo de mi compañera Denise Carrión allá en la cabina y mi compañero Brian Garrido en la cámara. Estamos sobre el puente Contiki aquí en Playas de Rosarito, más o menos al centro, un poquito al sur de la cabecera municipal. Y voy a moverme ahora sí. Le presento ahí, mire, hay otra ambulancia del otro lado, hay otro camión de volteo que seguramente fue traído para hacer el trasiego de las cosas que traía. Ahorita me muevo, aquí nos va a aparecer un ciclista que está también presenciando los hechos para presentarle lo que el camión de volteo traía. Es un camión con una pluma incorporada y algunas piezas de metal. Realmente lo que trae no es mucho, aparentemente unas piezas de metal y también basura, una canastilla de las que se utilizan en la construcción. Y desde aquí le puedo presentar las maniobras que están realizando tanto los bomberos. Están en este momento inertizando el diésel que se derramó para poder posteriormente proceder a las maniobras de reincorporación de este camión de volteo, que se encuentra volcado en sentido opuesto prácticamente al de la unidad. En este momento vemos cómo es pasado sobre el muro divisorio en una camilla el trabajador lesionado, que se entiende venía en este camión accidentado hace un momento. También está afectada la circulación en el sentido de sur a norte. De norte a sur está totalmente detenido el tránsito. Quienes vengan y tengan la oportunidad de ver esta transmisión directamente en su celular, bueno, avísenle al que viene manejando que no hay paso en este momento. No sabemos qué tiempo vaya a tardar esta maniobra para restablecer la circulación aquí a la altura del puente Contiki. De norte a sur está totalmente cerrada la circulación, y de sur a norte la circulación es limitada debido a que también hay unidades de apoyo en el sentido de sur a norte aquí, reitero, a la altura del puente Contiki en Playas de Rosarito. Ya le mostré la maniobra. Todavía no he subido a la ambulancia al trabajador. Hay otro que se encuentra dentro de la ambulancia, y en la otra, el que se veía un poco más lesionado, está en la que está de frente hacia nosotros. Ahí fue subido por lo menos un trabajador más, que se entiende venían en este camión de volteo de color amarillo maquinaria, como se le conoce, y que pues volcó. No vamos a especular en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente, pero el hecho es que está en el sentido contrario, digamos, la forma en que quedó. Aparentemente se impactó sobre el muro y posteriormente quedó en la posición en que se encuentra. El muro se encuentra movido por el impacto del camión, y hay derrame de diésel, derrame de combustible en el lugar del accidente. Voy a hacer un movimiento rápido para presentarle cómo se encuentra la autopista escénica en el sentido de sur a norte. Sí se puede circular, hay un leve congestionamiento, sin embargo los vehículos están pudiendo circular, así que
pues no hay tanto problema de sur a norte. El problema es de norte a sur, donde, como usted puede ver, a la altura del puente de la colonia Magisterial, se encuentra completo. No, no es la Magisterial, es un poco... A ver si alguien me ayuda. La Magisterial. ¿Qué puente peatonal es este? No, estoy totalmente perdido en cuanto a la ubicación de ese puente, pero hay un puente peatonal que se encuentra antes de llegar al puente Contiki. En ese lugar el tránsito está desviado, está siendo desviado hacia el Boulevard Benito Juárez. Quienes van, pues, cruzando solamente por Rosarito, van a pasar por la zona centro, lo cual implica que en esa parte también va a estar bastante congestionado el tránsito, debido a que los vehículos que vienen circulando de norte a sur en la escénica, pues van a tener que entrar a la zona urbana, a la zona turística de Playas de Rosarito, que ya se encuentra, ahí en ese momento se retira la ambulancia 074 de Caminos y Puentes Federales. Por lo menos alcanzamos a ver que van dos personas con lesiones, una de ellas aparentemente subió por su propio pie, pero otra fue subida en camilla. Ellos son trasladados a una institución hospitalaria para su atención. Hay otra ambulancia que se encuentra, pues, en este lugar. Están también unidades de la Policía Federal y bastantes elementos de contraincendios. Son bomberos de Rosarito, corrijo, no son de Caminos y Puentes Federales los que están trabajando aquí en el auxilio. Aquí en este momento se retira, esta ambulancia sí es de Caminos y Puentes Federales. En este momento se retira. Hay una unidad aquí justo casi debajo del puente Contiki, una unidad de Caminos y Puentes, una unidad de ataque rápido. Hay una unidad tipo plataforma que evidentemente no va a ser suficiente para mover el camión. Esa unidad vino para auxiliar en lo que es la corrección de estos bloques de concreto que sirven de división en la autopista. Para quienes nos acaban de sintonizar, les recapitulo, estamos sobre el puente Contiki y sobre la autopista escénica Tijuana-Ensenada. El accidente que está usted viendo en el centro de su pantalla ocurrió en el sentido de norte a sur, justo antes de llegar al puente Contiki. No sabemos qué fue lo que pasó. Lo que sí le podemos mostrar es que este camión impactó el muro divisorio y prácticamente quedó volcado en el sentido, o en sentido contrario a la circulación normal en este carril de norte a sur, y se encuentra afectada la circulación, aunque está fluyendo de sur a norte con lentitud. Venga con precaución si se desplaza desde esa zona, o si tiene la oportunidad de esperar un poco de tiempo antes de pasar por esta zona, pues entreténgase por ahí para que no tenga ningún problema en relación con la circulación. Prácticamente hay, pues, flujo de vehículos, aunque lento, en el sentido de sur a norte. Le voy a presentar nuevamente, si nos acaba de sintonizar, para que vea cómo se encuentra la circulación de sur a norte sobre la autopista escénica. Y el sentido de norte a sur, que está al fondo de su pantalla, en la parte alta, donde están siendo regresados los vehículos. Y vemos un tráiler que seguramente, pues, no prefirió mejor esperar el operador que hacer la vuelta, pero la mayoría de los vehículos están haciendo la vuelta hacia la zona urbana de la ciudad. Si van de norte a sur sobre la escénica, es lógico pensar que solamente van de paso, salvo los que entran a la ciudad en dos puntos más que hay de ingreso a la cabecera municipal de Rosarito, en la zona turística, y en la colonia Magisterial, precisamente, que, pues, también habrían viajado por esta parte. Los demás van hacia el sur y pasarán por el Boulevard Benito Juárez para, pues, cruzar la zona del accidente y reincorporarse donde ellos se determinen a la carretera, sea la libre o sea la escénica, en el recorrido que lleven hacia el sur. Continúan las maniobras, ya fueron trasladados los lesionados. Si podemos tener la información, Capufe no se caracteriza por ser muy informativo en cuanto a lo que sucede en las autopistas. Si pudiéramos tenerle los datos precisos, se los tendremos respecto a los lesionados, pero lo que alcanzamos a ver, por lo menos tres personas lesionadas, dos de ellas subidas en camilla y una de ellas que aparentemente subió por su propio pie a la ambulancia, es lo que alcanzamos a mostrarle en el momento en que llegamos, en el momento en que inicia este enlace a través de Infonord aquí en Playas de Rosarito. Soy Cristín Garrido Mancilla, transmitiéndole en vivo. Ya prácticamente se encuentra, pues, inertizado el combustible
neutralizado el combustible que se derramó en el momento de este percance. Es un camión de volteo, placas AH71930 del estado de Baja California. No se alcanza a ver la razón social de la empresa, pero evidentemente es de una empresa de la construcción, queremos suponer, porque hay una canastilla ahí, hay señalamientos también, un poco de basura, que es lo que traía este camión, y que tiene una pluma incorporada para cuando se requiere subir equipos pesados a esa misma unidad. Se entiende que traía trabajadores, no sabemos cuántos, pero sí observamos 3 personas lesionadas a consecuencia de este accidente. Le agradezco que nos haya acompañado. Vamos a concluir aquí, porque lo que sigue es, pues primeramente, la colocación sobre sus 4 ruedas de esta unidad. Después de lo primero que hicieron fue atender a los lesionados, después neutralizar el combustible para evitar que pudiera haber algún riesgo. Y lo que sigue serán, pues, los peritajes, acomodar el camión en su posición y remolcarlo para poder reabrir el paso aquí en la autopista. Es probable que en poco tiempo, antes de que concluyan todo eso, se pudiera reabrir alguna parte, pero lo vemos un poco difícil. ¿Qué es lo que está pasando? Se están acumulando tráileres en la parte que le muestro, en la parte superior de su pantalla, porque para ellos es complicado dar la vuelta ahí, y también es complicado pasar por la zona centro de la ciudad, así que pues están quedando ahí. Por lo menos vemos 2 ya estacionados. Ahí pasa la ambulancia, la misma que se retiró de este lugar, fue a buscar un retorno para regresar sobre la misma autopista en busca de una institución hospitalaria para la atención de los lesionados. Ahí vienen los trabajadores, vamos a ver nada más qué es lo que van a hacer. Viene otra unidad acercándose, posiblemente sería la que ayude para la incorporación del camión, o posiblemente venga solamente por el material que tenía este camión. Sigue limitado el tránsito de sur a norte. De norte a sur, para quienes nos están sintonizando, de norte a sur está totalmente cerrada. Está totalmente cerrada y no es inmediato que se vaya a abrir. Ya vemos una patrulla que se colocó, ahí sí le podemos decir, a la altura de... Espero no estarme confundiendo porque la autopista toda es igual. Pero sí debe ser a la altura de la salida del centro de gobierno. Aquí en Playa de Rosarito ya se colocó una... Es a la altura de donde están las vaquitas de la Jersey, donde está una gasolinera. Bueno, ahí en esa parte están desviando ya el tránsito, lo hacen más fácil para dar la vuelta hacia el Boulevard Benito Juárez. Quienes vengan sí pueden circular, pero no sobre la autopista escénica. Van a tener que pasar en un buen tramo sobre la zona urbana de Playas de Rosarito y ya después reincorporarse a la autopista o la carretera libre si van hacia el sur. Pero en este punto en el que me encuentro, a la altura del puente Contiki, de norte a sur el tránsito se encuentra totalmente cerrado. Y de sur a norte está limitado, está fluyendo con lentitud. Ahí vemos a un operario dirigiendo el tránsito, librando un carril de los 2 que tiene, además del acotamiento. Hay un carril ocupado por las maniobras. Aquí está una unidad tipo plataforma de caminos y puentes que ocupa todo un carril. Obviamente eso hace que este... pues parcialmente obstruido el tránsito. Voy a mostrarle nuevamente, para quienes nos están sintonizando apenas, cómo está el tránsito fluyendo, pero lento, y además debe ser con precaución, de sur a norte, aquí a la altura del puente Contiki, y regreso nuevamente hacia el sitio del accidente. De norte a sur es un tramo de aproximadamente 1 kilómetro, 1.5 kilómetros, que se encuentra la circulación cerrada aquí en la autopista escénica Tijuana-Ensenada, a la altura de Rosarito y, para ser más precisos, del puente Contiki. Muchísimas gracias por acompañarnos.
ya nada más, ya no es un rato después de que termine este enlace, si puede usted hacer tiempo en alguna otra parte, o igual, si va a ir por el centro, va a estar muy congestionado el tránsito, así que pues planeé ese recorrido teniendo en cuenta este accidente, aquí sobre la autopista escénica a la altura del puente Contiki. No sabemos más datos que los que alcanzamos a apreciar a simple vista, el traslado de 3 personas lesionadas, aparentemente trabajadores de una compañía que viajaban a bordo de este camión. Soy Cristín Garrido Mancilla, gracias a mi compañera Denise Carrión allá en la cabina, gracias a mi compañero Brian Garrido en la cámara. Seguimos pendientes.